Vamos. Arrancó el segundo partido de esta segunda fecha, Final Four Sub 15, División B de la Zárate Campana. Están jugando Defensores Unidos, el único invicto porque ganó a la mañana y está jugando su segunda presentación, y Atlético Varadero, que quiere igualar o que quiere ganar para prenderse en la pelea, porque en el partido anterior, cuando arranca primer ataque, el doble para el negro es de Márquez. Arranca 2-0. Un negro que necesita el triunfo para dejar todo iguales, porque Peñarol le ganó a Náutico Zárate B y están un triunfo y una derrota. Ibarra quería acelerar, no podía. Cadu que acelera, va hacia abajo el número 5, que es Arce, y el doble. Doble de Cadu, igualamos, arrancamos empatados 2-2. Náutico perdió con Peñarol, pero le había ganado Atlético Varadero. El celeste le ganó a Peñarol. Ahora quiere hacer lo propio con el negro para ser el único líder. Repone, estaba González con la pelota. Ataca Varadero por el perímetro. Meyer. Cal. Quedó el lanzamiento de González contra la chicharra, el propio rebote, se durmieron todos, quedó otra vez para el negro. Y es Meyer, el más rápido de todos. ¿A dónde estaban los chicos de Zárate? ¿Se olvidaron del rebote? Se olvidaron del rebote, muy buenas tardes a todos, nos reencontramos. Y sí, un partido que arrancó con todo, quiere seguir siendo puntero e invicto. Defensores quiere recuperarse luego de la derrota de Atlético Varadero. Ahí está, estamos en 5 Inicial TV, red en vivo. Tati Ortega con toda la técnica para que puedas ver esta definición del Final Four. Elías Pérez en los comentarios, Walter Cricri quien relata. Estamos en el segundo partido de esta doble jornada, cerrándola en el Club Peñarol, en Pilar. Ibarra, el rebote ofensivo y los puntos, fue figura hoy a la mañana, otra vez imponiendo sus centímetros en la pintura. 6-2, arrancó el negro al frente. Defensores por el perímetro con la Pegue. Ahora es Tazo el que va hacia adentro, falla en su intento para dos. El rebote es de Ibarra, la conducción acelera para que vaya Meyer hacia adentro. Le cerraron el camino, dudó. Hay pasos del chico de Varadero, recupera Defensores Unidos. Sube la bola, Prego. Amaga Tazo, va hacia adentro. El pase con Alcaraz. Se equivocaron, error en el pase. Una pérdida más para Cadu. Está al frente el negro. 6-2. Ibarra con dos defensores. El toma y el dame. Llega la pintura, enorme la acción. Toma y dame, el alto bajo. No lo pudieron seguir en defensa, 8-2. Creo que va a tener muchos inconvenientes para poder frenarlo a Ibarra. No veo ninguno que pueda llegar a frenarlo a la altura que tiene Juan Martín. Pero anota ahora Cado y contesta con este lanzamiento para 2, el doble que ahora lo deja 8-4. Al frente Varadero, lo siguen de a 2, de a 3 a Ibarra. Larga la bola, el pase para Márquez. La asistencia de Ibarra, el doble es de Márquez. 10-4, Varadero. Lo van a perseguir a sol y a sombra por todos lados a Ibarra. Hacia adentro Franco, se levanta, camina por el aro, cae del lado de afuera. 10-4, al frente el negro. Defensa en zona, protesta la gente de Cadu. El rompimiento de González, el lanzamiento de Márquez. Recupera la bola Franco y hay falta de Márquez, que además de fallar el lanzamiento, comete la falta. La primera falta del partido es lo que cobran los jueces, así que sale y del costado derecho de cancha a de Cadu. Tazo con la pelota. La recupera el negro y corre en el contraataque González. El doble hasta abajo, llegó y anotó. 12-4, por ahora todo negro este primer cuarto. Atlético que necesita el triunfo también para ponerse de igual a igual, para que el domingo estemos todos empatados. Un triunfo para cada uno.
Tazo, ahora que se la juega, es Meyer, no, es Prego. Prego hacia adentro, Prego que no puede, no hay conexión con Franco. Estaba camuflado el número 14 ahí en la pintura. Las zapatillas, ¿no? Que se ha traído a este partido. Camuflada la remera, camuflada la zapatilla. Así es, sí, sí, por el parte del jugador de Meyer, el número 5. El lanzamiento largo, pero que le cae como un centro a Ibarra. Y como un centro delantero anota. No hay quien le pueda hacer frente. 14-4 y el primer minuto que tiene que pedir Juan Negro y Charlie Garín Palacios. Nosotros vamos a la primera pausa de este partido. Volvemos después del minuto, ya estamos en esperando a los protagonistas. Está Atlético Baradero, se quedó charlando un poquito más la gente de CADU. Estamos con esta transmisión que auspicia Delfín Supermercados, el Sindicato Químico de Pilar, el Club Atlético Peñarol, Elías Automotores. Le agradecemos también a Catering Delicias, arroba Catering Delicias, cuando fallaba Defensores y tiene el propio rebote y una chance más para el ataque. Franco que va para adentro, se choca con Ibarra, que es un muro negro, roba la pelota, se la juega él solo, el uno contra uno, junta marcas, asiste a sus compañeros. Enorme la actuación de Ibarra, otra vez como en el primer partido, ahora también sacando a relucir las asistencias. No solamente sacando a relucir las asistencias, sino que importante que no se cargue de faltas. Hasta acá no tiene ninguna. Esperemos que no lo condicione ninguna con cara de, con vistas al a lo del segundo tiempo. Recupera Defensores, que quiere salir de ese 4 que parece pintado en su marcador. Y ahí lo despinta Franco con ese largo doble. Ahora estamos 16-6. Aparece el camuflado Franco para anotar los primeros puntos de este partido. Los primeros dos puntos para Franco, así es. Falla en el ataque Atlético y toma la lanza y sale con el ataque Prego, el lanzamiento que no, otro rebote de Franco. Prego que mira el aro, que va hacia adentro, junta marcas, pero las manos de Ibarra para quedarse con la bola, para tirarla de aro a aro, la asistencia, aprovecha muy bien Márquez para anotarse, y Márquez aprovechando las asistencias de Ibarra, es uno de los goleadores. Así es, las gentilezas que le está dejando Ibarra cuando aquí ataca Varadero nuevamente. Corre el 10 González hasta abajo, no anota, pero saca la falta que va a marcar Daniel Acoan, que se ha quedado en esta segunda fecha encabezando, ¿no?, la terna arbitral. A la mañana era Gustavo Blanco, ahora Daniel Acoan. La falta y va González a la línea, este 18-6 que lo tiene al negro al frente. El primer cuarto y a la mañana también lo dominó el negro. Hay que ver cuando tiene que recambiar, cuando sale Ibarra de la cancha, a ver si esta vez puede encontrar soluciones. No la ha encontrado cuando sale Ibarra. Y bueno, el primeros dos cuartos dominó ampliamente en el primer partido de hoy Atlético Baradero. Luego se quedó sin nafta, sin piernas. Y bueno, esperemos que no le vuelva a suceder lo mismo. Defensores en el ataque, 18-7 está el marcador.
Prego que rompe, Prego que gira, que saca el lanzamiento. Buena conversión, descuenta Defensores, 18-9. González, lo busca interior a Márquez. No se entendieron, pensaba que era un lanzamiento. Se estaba mirando la pelota para ir al rebote, se la habían tirado colgadita. No se entendieron, pérdidas, se saludan en el regreso a la defensa. 19, ahí corrigen el marcador, me parecía, no lo habían anotado. El lanzamiento libre de González. Ahora sí estamos 19-8. Varadero al frente. Prego. Se levanta Franco para dos. El rebote, como casi todo lo que está pasando en este primer cuarto, es de Ibarra. Y sube la bola, Ibarra. Abre con Negro. No, Ibarra abre con... El número 15 es Cal. Negro es el 15 de Defensores. Ahí estamos con los papeles mezclados. Se detiene el partido. Va a seguir en el ataque Atlético Varadero. Habla Ezequiel Martínez ordenando. Ahí recibe Meyer. González. Hacia adentro. Tiene que abrirla. Márquez para tres que no. Iba al rebote y le metía complicaciones. Cal termina ganando la posesión. Le quedan 11 segundos. Atlético Varadero. Corre el reloj de la posesión. Se adelantaron. Todavía no está la pelota en cancha. Así es, todavía no está la pelota en cancha. El reloj ya estaba corriendo. 4 segundos de posesión le van a quedar en este ataque a Atlético Varadero. González contra la defensa. No puede y Prego inicia el contraataque. Bajó bien Atlético. En la esquina. No puede tomar el lanzamiento. Va Franco. Le divide la pelota y la roba González. Y se va solito y solo por el contraataque. Enorme acción. La robó. Corrió. Anotó. Toda de González. 21-8 el negro. 4 puntos suma González en lo que va del partido. Franco. Prego. Otra vez Franco, para dos, ahora sí, se conecta el ataque de Defensores. Cadu que achica, 21-10. González, Ibarra, Márquez. El pase adentro, muy bien, aparece Prego y la roba y a correr. Defensores, son dos contra tres, pero igual va Prego contra todos, no pudo. Bueno, el esfuerzo de González para complicarle... El último movimiento a Prego. Ibarra buscándolo a Márquez. La conexión del primer cuarto que ahora ya la estudió, ya la tiene Defensores y se metió en el medio. Ya la tiene, ya le agarró la mano y ahí salida y pelota en posesión para Atlético Varadero. 21-10, el negro al frente. 1 minuto 23 segundos queda el primer cuarto. 5 inicial TV, red en vivo. Estamos en esta división B, sub 15 de la sala de campana. Ibarra, me adivinaste el pase, entonces me la juego toda. Fue con el tablero, anotó el doble, 23-10. Jugada que tranquilamente, si alguno de los de Cadu se anima a quedar separado, puede llegar a hacer falta en ataque, pero bueno, hay que animarse. Te la regalo, te quiero ver a vos ahí paradito cuando viene embalado Ibarra. No, yo lo dejo que pase, que me haga todos los puntos que quiera. Y recupera la pelota además el negro. 23-10. Un minuto le queda este primer cuarto. Ibarra. González. No, era el número 5, es Meyer. Márquez. Ahora sí, González. Rompe entre dos Márquez en la esquina. Acorralado por el reloj. Los dos pasos. Complicadísimo. Rebote ofensivo enorme de González. No puede después terminarlo y anotar. Y además comete la falta. No está todavía complicado el equipo, así que no lo manda a la línea. Le sale barato, pero sí, cuando te empezás a cargar de falta, después cuentan al final del partido. Un primer cuarto tranquilo en cuanto a faltas y en cuanto a los ánimos por parte de los dos equipos. Defensores con Prego, atacando y ordenando. Va por derecha, lo defiende bien González. En zona lo espera el negro. Va por un lado, por el otro, junta a la defensa. Se levanta, la pegue, no puede. Ibarra, el pase largo. ¿Va a llegar o no? Sí, llegó con lo justo. No, termina pisando línea. Exigido, era Meyer el que salía. Había lugar para el contraataque. Se pasó un poquito, ¿no? Demasiada energía le puso al pase. Un pase violento que picó y lo único que terminó haciendo es acelerando para que se vaya esa pelota. Prego contra todos. Termina consiguiendo la infracción. Hay mucho tráfico, hay mucha gente en la pintura.
Igualmente insistió, forzó, se llevó la infracción y va a ir a la línea a buscar dos lanzamientos. 23 a 10 el negro, 6 segundos es lo que queda. Ah, no, no va a la línea, le dan la reposición. 6 segundos, 5. Prego, otra vez a la línea, libre, para 2. No puede Ibarra, el rebote. La va a tirar desde su cancha. Tenía el tiempo, tenía la distancia. Le faltó un poquito de precisión. Solamente le faltaba anotar eso a Ibarra. 23 a 10, Atlético Varadero al frente sobre Cadu. Nos vamos a la pausa. Están volviendo los equipos después de haber finalizado el primer cuarto. Vamos a arrancar el segundo de esta segunda jornada en la segunda fecha. Cerrando el sábado en el Club Peñarol de Pilar, está jugando Defensores Unidos de Zárate 10, Atlético Varadero 23. Agradecemos el apoyo de Cajas Navideñas, Precios y Calidad, arroba Detalles Catering. 11 34 34 09 17. Pasá una linda Navidad, llévate una canasta para pasar con la familia. Arrancó el segundo cuarto, el primer ataque de Cadu, no puede anotar. Cambiamos todos los protagonistas, ¿eh? No cambiaste de canal, no es otro partido. Los 10 protagonistas tienen que cambiar para que en el segundo cuarto ya esté todo el plantel en cancha. Ataca el negro, se la juega en el 1 contra 1, el tablero y el doble de Pérez para abrir la cuenta y el 25 a 10. Ahora está Defensores con el 11, Patini, que tuvo un gran cierre ante Peñarol. Y la figura, el goleador que ahora aparece, Teo Criado. Patini hacia adentro. Le cometían la falta, el número 8, marca el árbitro. Defensores que apostó a guardar a su mejor hombre, a su mejor figura en el primer cuarto, tratar de no tener tanta diferencia. Veremos si la puede recortar en el segundo, cuando la figura de Atlético Varadero, que es Ibarra, descansa. Así es, hablamos de Teo Criado, quien ingresó en este segundo cuarto, y lindo va a ser el tercer y último cuarto cuando se crucen todos contra todos. Y ahí aparece Teo Criado, primer lanzamiento que toma, complicado. De larga distancia vale 12, ¿eh? No es un triple, pero muy buen lanzamiento para mostrarse otra vez que va a estar derecho en este partido también. Y anda derecho Mazzucchelli, otro de los que vimos hoy a la mañana en buen nivel, buen lanzamiento a distancia. Ahora mostró el uno contra uno, llegando hasta abajo y anotando el doble. 27 a 12, el negro al frente. La manejaba Patini. Falla en el lanzamiento, ahora Cadu, rebote para el negro que mantiene la distancia, 27 a 12. Conduce Pérez, Mazzucchelli, se levanta para dos, corto, el rebote de Benítez.
y la termina sacando para que ordene Mazzucchelli. El uno contra uno, hasta abajo, vale señores, doble de Rizzotti. Anotarle los dos puntos y un lanzamiento extra para el número 7. Está mostrando buenas acciones individuales, encarando de afuera hacia adentro y generando rompimientos el negro en este segundo cuarto. No solamente generando rompimiento y sumando puntos, sino demostrando un buen nivel en el cuarto, como siempre decimos, igual que en el partido de hoy, que por ahí más le cuesta al no tener a Ibarra. Teo Criado que sale de la presión. Ahí vuelve. La pelota número 10. Va a jugar el 1 contra 1. Pasa un hombre, giraba para buscar el lanzamiento, pero hay falta antes, en el cachetazo. La seña que hacía Daniela Cohen, que te la mostraba Tati Ortega ahí en primer plano. 29-12. Y es la primera falta del jugador de Atlético Varadero. Patini con Criado. Mira el aro, ahí está, se decide, se levanta y todo red, bombazo, jugadorazo, ya lo mostró a la mañana a lo largo del año, en la temporada, en las selecciones de Zárate Campana. Teo Criado quiere meter a Cado en la discusión. La pelota interior, había llegado bien Rizzotti, no pudo definirla, se tira de cabeza Benítez. Mucha energía, gran esfuerzo, el número 13, y además... ¿Hacia dónde marca esa flecha? Vos que conocés de esto. La pelota corresponde a Atlético Varadero. Ya tiene titureal, después te deja el link para que lo bajes y lo veas y sepas hacia dónde marca. Elías Pérez en los comentarios, las estadísticas de esta segunda jornada, de la segunda fecha del Final Four. Se la jugaba en el uno contra uno a través de Rizzotti, el manotazo. Y a sacar del fondo el negro. Pérez. ¿A quién se la da? A nadie. Buena presión defensiva. Se confundió después de haber robado la pelota muy bien Garín. Termina... No, pero le dan la pelota porque pegan un pie. Yo pensé que le cobraban pasos, pero no. Pegó en un pie de Atlético Varadero. Así que bueno el esfuerzo de Garín, que robó la pelota y le da el ataque a Cadu. Y ahí va el propio Garín. Contra dos, contra tres. El tablero no puede anotar. Le queda el rebote a Arce. No, el Hankowicz. El 6 de Varadero. Mazzucchelli lo vio solito y solo para el lanzamiento, no pudo anotarlo Rizzotti. Benítez con otra oportunidad, tampoco. Teo Criado que sale, que cruza la media cancha, que va a ir contra todo, saca la falta y vale, doble y falta, excelente, costa a costa. Gran confianza, gran talento también del número 10 para llegar de aro a aro. No entiendo las actitudes a veces de los grandotes que ganan el rebote de arriba, bajan la pican y vuelven a subir. Es como que en ese bajar y picar que le pasó al jugador número 13 recién de Atlético Varadero cuando vemos el punto de Teo Criado. Son gestos que se trabajan y con entrenamiento se pueden llegar a corregir, pero la energía al ir a buscar el rebote es la principal virtud. Después no bajes la pelota. Ese viene en el segundo capítulo. Gran acción individual de Pérez ahora, que anota con tablero con el 31-18. Está creciendo Cadu, pero todavía se mantiene con una buena diferencia al frente del negro. Rompe Breunig. No lo encuentra. Va a haber campo atrás. No hubo manotazo de la defensa. Otro manotazo. Y la pelota que ahí al límite, parecía que la podía traer de nuevo Mazzucchelli a la cancha. Dicen que pisó la línea. Respira Cadu. Sigue en el ataque. Le quedan 7 segundos. Otro manotazo. Otra línea de pase. Mazzucchelli, que además se llevó un golpe en la garganta, que quedó con algún dolor, pero sigue. Ahora sí, la pelota en manos de Teo Criado. Lo consume el reloj, 2 segundos, 1. Suena la chicharra. El esfuerzo de Náutico, te iba a decir, de Atlético Varadero, que tuvo recompensa. Estuvo toda la ofensiva en la línea de pase, manoteando la pelota, manoteando, y lo obligó a que suenen los 24 segundos. Saca Pérez. Rizzotti. Mazzucchelli no pudo tomar ese balón, pérdida del negro. 31-18. Criado. Garín. Otra vez Criado. Rompe junto a marcas. Patini para adentro. Otra vez circulando la pelota. Lo va a ahorcar el reloj de 24, pero la falta a tiempo. A tiempo o salva. Lo salva.
a Defensores porque le quedaban apenas 3 segundos en la posesión. Va ahora con 14 segundos Criado a sacar del fondo. Recibe Garín, se levanta, pega en el tablero, en la parte de arriba, y Benítez con el rebote le dice a Pérez: Tomás, subí la voz. Marca cabeza la jugada en ofensiva. Mazzucchelli rompe por derecha, lo cierra la defensa, la toma Criado, suena el reloj de 24, pero sigue el juego. Criado hasta abajo, falla, y el rebote bien de Rizzotti. Se planta para tres. La quiso hacer toda él solo. Estamos en un momento en el que cada uno hace la individual, ¿no? Hace la individual, no se pueden sacar la ventaja. Este es el momento que entra a veces los partidos de una meseta, cuando vemos allí el tiro errático por parte del jugador de Pérez. La pelota que se va por el costado. Sí, se olvidaron del juego en equipo, del pase extra, de juntar y tocar. Por ahora son acciones individuales. En este segundo cuarto la distancia es cómoda todavía para el negro, 31-18. Criado tiene doble pica arriba, elige la derecha y abre la bola. Se la devuelven a Arce, que busca el lanzamiento de tres. Criado con el rebote, corrige, anota. Encontró el rebote ofensivo y los puntos para ponerse a 11. 31-10 gana el negro. Benítez. Quedó a Rizzotti, la cambia para Mazzucchelli, se levanta para tres, corto el rebote. Benítez arriba por encima, el pase a Rizzotti, otro lanzamiento negro. Tiene ventajas en los rebotes el negro, no se lo pudo hacer pagar más allá de tener dos y tres oportunidades. Así es, no pudo aprovechar los rebotes, está ganando bien por arriba, más que nada la ofensiva Atlético Varadero, no lo puede hacer valer. Recuperó la pelota Mazzucchelli con Pérez. Cruza la media cancha, defendido por Garín. Mazzucchelli rompe por izquierda, llega hasta abajo, pasado, no puede en el lanzamiento. Rebote de Criado, él se la juega toda, uno contra todos. Llegaba hasta abajo y hay foul. Eran tres contra uno, había posibilidad de pase, pero se la jugó. Se tiene gran confianza en su uno contra uno, larga zancada, alcance de brazo, llega hasta abajo, se gana los lanzamientos libres. Se la gritaron desde el banco a la falta y sancionada sobre Teo Criado. En la línea, el número 10, el primero que no. Va a tener una segunda chance en este partido, que lo estás viendo gracias a Cajas Navideñas, Precios y Calidad, arroba Detalles Catering. Pedirle la caja navideña para estas fiestas. 11-34-34-09-17. No pudo sumar desde la línea Criado. Seguimos 31-20. El negro conduce con Pérez. Benítez. El pase, ahora sí, jugaron el equipo y no pudieron liquidarla, pero le hicieron bárbaro. Llegaba Rizzotti hasta abajo. Teo Criado otra vez en la personal y hay falta. El número 7, dice Cohen. Y hay dos lanzamientos porque está yendo hacia el canasto. También tiene acumuladas como equipo el negro. Rizzotti, que le marcan la segunda falta. Así es, ahí va Teo Criado desde la línea tratando de convertir. Los dos tiros anteriores fueron errados. A ver si acomodó el tiro, sí señor. Primer punto de esta serie de dos lanzamientos. Achica la distancia, 10, 31-21. Uno más para el número 10, el segundo que no. Rebote para Rizzotti. 3 minutos 30 segundos quedan del segundo cuarto. Estamos cerrando la segunda fecha. Doble jornada en el Club Peñarol de Pilar. Zona B, sub 15. División B de la Zárate Campana, buscando el campeón. Mañana se define, domingo al mediodía. Por ahora, el negro al frente, 33-20. Y el negro que quiere equilibrar, quiere empatar todo, porque está un triunfo y una derrota para Peñarol, el local, el anfitrión, también para Náutico Zárate. El negro que perdió en la primera jornada, si gana este partido van a quedar todos iguales, 1-1. Pérez. Mazzucchelli. El pique de Benítez. Junta dos hombres, quería el pase adentro, el manotazo.
Y aparece para correr Breuning. Se la da a quien, a Teo Criado, que llegó solito y solo. Y esta que la tenía sencilla no pudo anotarla. Risotti. La pérdida. Aprovecha Breuning. Va hasta abajo. El contraataque, la fácil conversión. Y estuvo tan solo y tan fácil que pidió minuto el técnico de Atlético Varadero. Nosotros nos vamos a la pausa. Ya volvió el negro Atlético Varadero, que está al frente 33-23 en este Final Four División B, Zárate Campana, categoría sub-15. Estamos cerrando la doble jornada de este sábado, se va a definir el domingo este título 2019. El negro al frente, Atlético Varadero 33-23 y está en el ataque. Pérez, Mazzuccelli, rompe voladita, se queda corto, toma su propio rebote. Entre dos, el balón, la flecha que marca para Defensores Unidos de Zárate. Ya me bajé el tutorial lo descargué y ahora lo entendí, la flecha va para allá. Así es, el tutorial gratuito que tenés para entender de quién es la posición y hay salida por allí para Defensores Unidos. Criado. Garín, que amaga. Ahora aparece Arce. La tiene Patini, que rompe, llega hasta abajo, el tablero, el doble. Gran acción del número 11, Defensores, para seguir recortando. Ese fue limando la diferencia poquito a poco. Ahora está a 8, Cadu. Pérez, dando la salida, no puede, aquí le queda, a Mazzuccelli. Ahora Jankowiek. Benítez. Pérez, que rompe por derecha, junta marca contra la chicharra. El rebote, otra vez dividido. Cada uno de los rebotes es una guerra, es una lucha. Esta vez el negro se queda con la flecha a favor. Tiene nuevos 14 segundos. 33-25 está ganando. Y saca desde el fondo Pérez. Bola larga, aparece en el camino. Que marca, que se le fue. Termina gran esfuerzo, pero pisa la línea de costado. El esfuerzo era de Patini, un jugador que mostró su agresividad también a primer turno. Ahora se llevaba esa línea de pase, pero pisó la línea de costado. El árbitro que para. Ahora sí, está todo en orden. Le dan el ok para que Mazzuccelli, acá en primer plano, reponga. Sale con la bola a la pintura. Benítez, el giro, sube, no puede. Risotti con el rebote. Risotti que saca la falta, que se gana dos lanzamientos libres. Presionando en los rebotes con mayor estatura, con más físico Atlético Varadero. Si bien no está Ibarra, Benítez tiene muchos centímetros y también Risotti con su potencia, ¿no? Dominando. Así es, y a pesar de que está errático con el tablero, continúa teniendo su ventaja. 33-2 puntos solamente ha sumado en estos últimos minutos Atlético Varadero. Risotti que va por su segundo lanzamiento, no puede, en el rebote desde atrás con sus brazos larguísimos Benítez, le da otra chance al negro. Mazzuccelli, Jankowiek,
se queda sin pique. Ahora sí, aparece Mazzuccelli contra la defensa, se levanta. Se queda corto en el lanzamiento. Criado. Patini para adentro, junta marcas. Liberado Garín, levanta, largo al arco iris. Cerquita estuvo. Tenía el tiempo, la dirección, el arco iris. Le faltó poquito al lanzamiento. Sigue en el último minuto, este segundo cuarto, al frente el negro. Mazzuccelli para dos, doble. Buen lanzamiento de 3-4 metros para que el negro tome otra vez 10 de ventaja. Criado. El giro para adentro contra todos. El doble. Cuando arranca y gira, parece que fuera más fácil. Si va derechito al aro, se le complica. Sí, aparte parece imparable en ese giro donde deja pagando a su defensor y consigue los dos puntos. Mazzuccelli, le falta en ataque. Dice Daniela Cohen, entonces nos quedan 29 segundos, 7 décimos, recupera la pelota, Defensores Unidos. Hay nuevo tiempo pedido, nosotros aprovechamos para hacer una nueva pausa. Ya está volviendo Atlético Baradero después del minuto. Quedan 29 segundos, 7 décimas para que se termine el primer tiempo del cierre de la doble jornada. Este Final Four en Peñarol de Pilar. Está todavía charlando con sus jugadores. Es Charlie Garini y Juan Negro, que tienen mucho para decirle. No les alcanzó el minuto. Agradecemos el apoyo de Cajas Navideñas, Precios y Calidad. Arrobas Detalles Catering, 11 34 34 09 17. Llamalos y pasá una linda Navidad en familia. Le pone la pelota para que se acelere y le hace correr los 5 segundos a Defensores. Se tomó mucho tiempo Cado en ese minuto. Sobre la hora, sobre ya el pitazo de los 5 segundos, pudo reponerla de atacar. Igual termina en pérdida el primer ataque. La última bola entonces será del negro seguramente. Pérez. Mazzuccelli. 8 segundos. 7. Junta un defensor, doble marca, se levanta para tres, pasado, y va a tirarla desde su campo, Defensores, tablero y el aro, el que lo intentaba era Bruenig, 27, Defensores, 35, Atlético Baradero, se cierra la primera mitad, se cerraron los 20 minutos de este último encuentro de la doble jornada, segunda fecha, Final Four, Sub 15, División B de Zárate Campana. Nosotros nos vamos a la pausa y se viene lo mejor, la definición de este sábado a la tarde.
Volvimos después de la pausa en el entretiempo. 5 Inicial TV, Red en Vivo. Estás siguiendo este Final Four División B, Sub 15, Zárate Campana, Atlético Varadero 35, Defensores Unidos de Zárate 27. Estamos acá gracias a Delfín Supermercados, Sindicato Químico de Pilar, Elías Automotores, Endian Funes, también a Cajas Navideñas. Arroba Detalles Catering, 11-34-34-09-17. Precio y calidad, la caja navideña para pasar las fiestas en familia. Cuando abrimos entonces este segundo tiempo, estamos 37-27 ahora. Ya anotó, ya atacó el negro, ahora ataca Defensores Unidos, que volvió a la cancha con lo mejor que tiene cada uno. Está Ibarra en el negro, está Teo Criado y está Pérez, que roba y que corre. El uno contra uno, llega hasta abajo, entra y sale esa pelota, no quiso entrar. Seguimos 37-27. Los primeros dos puntos de este segundo tiempo fueron gentileza de Ibarra y el punto para el jugador número 8, Mazzucchelli. Desde la esquina, quiere abrir la cuenta de tres, no pudo, Prego. El rebote es para Ibarra. Vamos a ver ese duelo, ¿no? Entre Criado e Ibarra. Los dos goleadores, ¿cuánto anotaron en el primer tiempo? El primer cuarto que jugó cada uno, ¿no? Uno cada uno. Criado con 9 puntos y Ibarra tiene 8 puntos. Y ahora cortaba y se quedó corto justamente. No pudo anotar Ibarra. Prego en la esquina. Amaga, va hacia adentro Tazo, le complica en la ofensiva. Otro rebote, le cae a Tazo. Sigue atacando hacia adentro, el pase excelente para el corte de Franco. Anota el doble, la asistencia de Patini, que rompió muy bien. Lo encontró a su compañero y anotó primeros puntos de este complemento para un celeste que está a 8 de distancia. El celeste que es el único invicto por ahora de este Final Four. Ibarra hacia adentro, Ibarra con el doble, Ibarra con la falta. Y va a la línea también a buscar un punto más, llega a la decena entonces, ¿no? 10 puntos para Ibarra, sí, y a la línea en busca del triple a la antigua. Encontró espacios, le sacó la falta, anotó el doble y va por uno más. El hermano de otra gran figura que ha surgido en la Zárate Campana desde Varadero, ¿no? Como es Santiago Ibarra, hoy en... En obra sanitaria está jugando Santiago. Criado. Prego. Defensa en zona del negro. Franco con Criado. Otra vez Franco. Buscaba el pase a Prego en el camino, un manotazo. Le quedan 9 segundos en el ataque. Habla Charlie Palacios, los tiene ahí cerquita a sus dirigidos para ordenar estos 9 segundos. Recibe Patini. Los dos pasos, voladita, con tablero, golazo. No había, parecía lugar para ese rompimiento. Lo encontró, sacó el lanzamiento y pone ahora a distancia de 9, 40-31. Amaga con el lanzamiento, no va, voladita con Ibarra, el corte de Mazzucchelli, junta, atrae defensas, es un imán Ibarra, pero con los ojos abiertos, saca las asistencias, la aprovechó Mazzucchelli. Sí, aparte se va formando la pareja, la sociedad Ibarra-Mazzucchelli, yo te asisto, vos definís, le dice Juan Martín. Patini, abierto de frente al canasto, Tazo para tres, triple, vale. Y le caían encima, hasta le podían haber dado la falta después del lanzamiento. Bombazo para que Cadu esté otra vez ahí a 8. Ibarra, lejos ahora del canasto. La cambia. Jankowiec, triple. Sí, señor, se animó, había amagado varias veces con el lanzamiento, la terminaba pasando. Siempre con el imán que es Ibarra, esta vez se enfocó, anotó 45-34. Contestó un triple con otro triple para mantener los puntos de ventaja. Prego, con Criado, amaga por un lado, va a línea de fondo, el pase aparece, un manotazo en el camino. Está cerradita la defensa de Atlético Varadero, liderada por Ibarra, pero también está Mazzucchelli, González, Pérez. Están todos adentro de la pintura. Criado, amaga, se levanta por encima de la defensa. El rebote es para Mazzucchelli. Le da a Pérez para que ordene, para que conduzca este ataque con paciencia. De a poquito, caminando, cruzando la media cancha. Jankowiec, otra vez Pérez.
Llega hasta Ibarra, el corte a la pintura, Mazzucchelli aprovechando las asistencias. Ahora es de Jean Kowiek, el que se la pasó, lo dejó solito, el aprovecha y suma. 11 puntos para Mazzucchelli en lo que va del partido. Prego, contra dos, gira, complicada la situación, sí, se metió en problemas solo, movió demasiado los pies, aunque proteste, pierde la pelota Cadu. No quisiera ser en este momento el hijo de Juan Negro. Míralo allá como enérgicamente le da indicaciones a Fausto, que lo tiene sentado a su derecha. Escucha todos los reproches, ¿no? Ahí sentadito. Y eso que él no hizo nada todavía, ¿no? Imagínate si fuera culpa de él. Criado para adentro, Criado con la falta. Criado que anota, que vuelve a poner a Cado. Y hace que se levante Negro y empiece a cambiar el ánimo. Habla con sus jugadores mientras va Criado a la línea. Así es, va a ir por uno más en búsqueda de un punto más de jugador de Defensores. Como un trueno sonó, ¿no? Las indicaciones de Juan Negro. Sí, me parece que sonó bastante o resonó bastante o está tronando de verdad, esperemos que no. Se viene, hay algún pronóstico de lluvia, pero acá estamos cerrando la segunda jornada por ahora con muy buen clima en Peñarol de Pilar, cuando Criado dejaba las cosas en 10 de distancia, 47-37. Y hay pérdida del Negro, recupera la pelota el Celeste, quiere meterse en la discusión, quiere ser el único puntero de este Final Four, es el que ganó en la primera jornada y busca el segundo triunfo en el sábado. Queda abierto, Tazo, para tres, corto, Criado con el rebote, corto también. La bola es de González para Mazzucchelli, le divide Tazo, se la queda igual. Mazzucchelli se levantó para tres, con gran confianza, porque apenas había tomado posesión del balón y se levantó. Sí, tuvo mucha confianza, una lástima que no haya entrado ese tiro de tres puntos. Y Franco con los dos puntos ahora. Golazo de Franco, lo hizo volar el defensa Ibarra, le pasó por abajo a lo Escola, ¿no? El viejo Escola, los movimientos, y levanta a su gente, la hinchada aplaudiendo, porque además recupera la pelota Cadu, pierde por 8, faltan 5 minutos en el tercer cuarto, está todo abierto en esta segunda jornada de la doble fecha del Final Four. Para 3, triple, Patini, levantando las manos, levantando a su gente, levantando a todo Cadu y también levantando al entrenador de Atlético Varadero, que pide minuto para frenar esta estampida celeste. 47 tiene el Negro, 42 el Celeste, 4:46 es lo que falta en el tercer cuarto. Nos vamos a la pausa. Volvimos después del minuto, estamos en Peñarol de Pilar, está jugando Atlético Varadero, Defensores Unidos de Zárate. Ibarra, el pase de espaldas, lo adivina la defensa, Criado con el contraataque, se va Patini solito y solo, doble. El Celeste, la marea que no se termina, que sube, está a solo 3 puntos de distancia. Qué importante, qué determinante está siendo Patini en este transcurso del partido, ya suma 7 puntos. 7 puntos, después del triple, la corrida lo deja a 3, Ibarra que quiere forzar, están todos atentos a las descargas, corre Criado, y lo adivinó muy bien González, pero queda la pelota en poder de Cadu. Franco, en la pintura, entre muchas manos, termina moviendo los pies y es pérdida, gran envión, ahora se pasó de roja el Celeste.
Repone el fondo el negro y le agradecemos como siempre a Cajas Navideñas, arroba Detalles Catering, 11-34-34-09-17. Comprate una caja navideña para estas fiestas. Está apoyando la transmisión de 5 Inicial TV de Red en Vivo. Cuando Ibarra iba hacia adentro, conseguía ahora la falta y tratar de frenar a este celeste que se le viene encima. Va a ir a la línea, tratar de sumar dos lanzamientos, 47-44, 3:44. Sigue recortando el celeste. Juan Martín, que es el goleador de la noche, va a buscar de la noche. Yo sigo con eso, ¿eh? El goleador de la tarde, aunque ahora se oscureció y se parece un poquito más, pero todavía estamos en plena tarde, ¿no? Todavía estamos en plena tarde y va Juan Martín con el segundo libre. A ver qué pasa con esta. Adentro suma uno más. Y estás mal acostumbrado. Después, cuando nombrás mal a un jugador y te dicen al último set, decir, ¿por qué no me lo dijiste antes? Te estoy diciendo desde hoy que es la tarde o el día. Todavía no dormí, por eso estamos con ganas de que sea la noche. Estamos con mucho trabajo, por suerte, en este fin de año. Tapatini rompiendo. Tazo abierto para tres. Falla, rebote de Criado. Segundo intento tampoco. Rebote para Ibarra. Tranquilidad para el negro. 3:15 del tercer cuarto. Estamos en Peñarol de Pilar. Ya jugaron Náutico Zárate y era Luis Celeste. Ganó el local. Cuando va Ibarra otra vez, fuerza, saca la falta. No vale. No hay continuidad. Pero le ganó Peñarol en el segundo partido, abriendo esta segunda jornada, y puso el 1-1, ¿no? Lo igualó a Náutico en la tabla de posiciones. Defensores Unidos hoy ganó a la mañana sobre Peñarol. Atlético Varadero perdía con Náutico Zárate. Si gana el negro, qué final que vamos a tener mañana, ¿no? Todos uno contra uno, la diferencia de goles, los tantos van a empezar a valer. Si gana Cadu, queda como único líder para mañana. Único líder y encima invicto para mañana. Así que bueno, a mí me gustaría que gane el negro para que se defina mañana con toda la paridad posible. Para que haya emociones hasta la última pelota. En Villa Fox no opinan lo mismo. El negro que va con Mazzucchelli, no puede. El rebote de Márquez. Pero no termina de controlar el balón, se le va por el fondo. Ahora la distancia se estancó en 5 puntos, 49-44. Ataca Defensores con Patini. Prego. En la pintura la pedía Franco. Decide cambiarla con Patini. Lo cierran. Aparece bien en defensa Márquez. Roba la pelota y corre. Corre, que te corre los dos pasos hasta abajo. No termina de definirla. Era Pérez el que iba hasta abajo. No pudo en el contraataque. Franco, en la pintura, contra dos, se le va por el fondo Rosa en un jugador del negro. No lo puede creer Ibarra, dice, no la toqué, pero había varias manos ahí en el camino. Repone Defensores Unidos desde el fondo de cancha. 2:10 quedan en el tercer cuarto de este cierre de la segunda fecha del Final Four. Gran corte, buena habilitación. Franco con el... los puntos que achican a 3 nada más la distancia. ¿Cuánto tiene Franco? 10 puntos para el jugador Franco y sí, de una ventaja que no supo mantener Atlético Varadero. Se la juega Ibarra contra todo, su propio rebote. Y ahora genera la infracción. Lo defiende entre 2-3 jugadores. Termina sacando ventajas igual Ibarra. Y ahora tiene que ir a cobrar en la línea. No, va a reponer desde el fondo. No había acción de lanzamiento. Tampoco tiene acumuladas Defensores. Rápido con Ibarra. Otra vez a la pintura. Contra todos. Falla. El rebote de Criado. No, de Mazzucchelli. Se queda corto. El propio Mazzucchelli que amaga. Pasadita. Golazo del número 8. Se despierta la gente. El negro y alienta. Otra vez 5 la distancia. Muy buena labor de Ibarra, abriéndole camino, aguantando la marca que tenía hacia atrás para que no lo doblaran y que le quedara el camino libre a Mazzucchelli para los 2 puntos. Prego en el eje de cancha. Lo buscan en la esquina. A Franco, triple. El pivot que batalló en la pintura. Ahora también se abre y muestra el tiro a distancia para dejar ahora solo 2 de distancia, 51-49 el negro al frente. Mazzucchelli por línea de fondo, los 2 pasos
quedó abierto. González no puede. Mazzucchelli con el rebote. Nueva chance del negro. Márquez en línea de libre. Para dos. El rebote para Cadu. La pelota en manos de Criado. Y puede empatarlo en esta Cadu. Otra vez amaga Franco. Suena la chicharra, pero hay continuidad, ¿eh? No se le terminaba la posesión. Va Patini para adentro, choca. Golpazo, ¿eh?, contra Ibarra. Se queda sentido Ibarra y se queda también Patini, ¿eh? Duro golpe que sufrieron los chicos. Se levanta rápido, pero con gran muestra de dolor. Calambre sería el menor de los males si es un calambre, ¿no? Una contractura para Ibarra, me parece que la peor parte se la llevó el jugador Patini, chocó contra un murallón. Habrá que ver el choque, la verdad que una situación difícil ahí que está tratando de solucionar. Patini por un lado cerca de la mesa de control, Ibarra que ahí sí busca la clásica, ¿no?, de elongar el gemelo. Esperemos que no haya sido más que una contractura, que un calambre. Segundo partido, ¿no? Segunda jornada, mucho calor en este sábado en Pilar. Eso también se hace sentir a la larga, ¿no? Es uno de los jugadores que más desgaste ha tenido. Sí, sí, mucho calor, mucho cansancio. Imagínate que en un punto del partido lo sentimos nosotros estando acá sentados con el calor que abruma y toda la pesadez, así que hay que ponerse un poco en el lugar de los jugadores. Sigue complicado, me parece que va a necesitar asistencia o descanso al menos Ibarra, aunque no quiere salir del partido porque quedan 35 segundos nada más del tercer cuarto. Pero está ahí buscando descontracturar la zona, levantando la punta del pie, un clásico movimiento para evitar el calambre, pero ¿se queda en cancha? ¿O sale? A ver. Prueba y se queda. Tiene que defender además porque la pelota es de Cadu. Se queda en cancha y también se queda Patini, ¿no? Por suerte están los dos jugadores recuperados. Dos jugadores enteros, sí, tiene que defender ahora, una ventaja de 4 para Defensores Unidos que lo empezó a remontar en este tercer cuarto. Criado, la cruza toda, Tazo, Patini, el giro, la pintura, Criado y la tapa arriba, con falta, dice el árbitro. Levanta los brazos Ibarra, que contracturado y todo metía la tapa. El árbitro entiende con falta, le da dos lanzamientos para tratar de achicar la ventaja a Criado. Y ahora, ¿qué dice Criado? Están hablando los árbitros con el cuerpo técnico. Lo cierto es que faltan 26 segundos. Va a ir a la línea Criado. Así es, va a ir a la línea Criado. Una falta discutible la que le sancionaron a Ibarra. A mi criterio es lícita, pero bueno, hay que ver el movimiento de la mano. Criado no puede con el primero, tiene uno más. Quedan 26 segundos. Este tercer cuarto estás viéndolo por 5 Inicial TV, red en vivo con la transmisión de este Final Four. Desde Pilar falla y el rebote se le complica a Márquez, pero aparece González y la termina controlando. Ibarra, Márquez, otra vez Ibarra, en línea de 3, va con González, la cambian con Pérez, González mueve la bola por el perímetro, que corra el tiempo. Ibarra juntando marcas, la cruza para Mazzucchelli, se levanta para un largo doble contra la chicharra. Quedan 3 segundos. Se tiene que apurar Cadu para tirarla desde su propio campo. Cortito, están muy cerquita del bombazo en cualquier momento en este Final Four. Vas a ver un golazo para verlo una y mil veces. Lo cierto es que Mazzucchelli convirtió un gran doble para cerrar el tercer cuarto. Ventaja de 4 para el negro, 53 a 47, ah no, de 6, 53 a 47. Atlético Varadero al frente, nosotros nos vamos a la pausa.
Buena acción, volvimos a esta transmisión del 5 inicial TV Red en vivo. El último cuarto arrancó Atlético Varadero, Defensores Unidos. Primera acción, Tazo con el rompimiento, consigue la falta, va a ir a la línea. 53-47 gana Atlético Varadero. ¿Cómo están los goleadores hasta el momento, Elías? Tenemos los goleadores con Mazzucchelli con 15 puntos por el lado de Atlético Varadero, y por el lado de Cádulo tenemos a Criado con... a Franco con 13 puntos. En la línea Tazo queriendo recortar la distancia de 6 unidades para ser el único puntero o el único líder que llegue al domingo. La definición de mañana, la mañana a las 10 será el primer encuentro, a las 12 la definición de este Final Four en Peñarol, en Pilar. Estamos gracias a la compañía, a la gestión del Club Peñarol, a Delfín Supermercados, Elías Automotores, Sindicato Químico de Pilar, las cajas navideñas, Detalles Catering. Llamaros al 11-34-34-09-17, @ Detalles Catering. Pedirle una caja navideña para disfrutar en familia. Fallaba en el ataque el negro, quería salir apresurado. Movió los pies, ¿no? Salió corriendo antes de largar la pelota. Le cobran la falta en el error táctico técnico. Por eso recupera la bola el negro y mantiene la ventaja de 5. Mueve la bola por el perímetro. Ahora sí, Ibarra por línea de fondo. Junta marca, descarga con Márquez. Doble del número 9. Otra vez como en el primer cuarto. Como abrimos este partido. Asistencia de Ibarra, doble de Márquez. Y el negro toma un poco de oxígeno. Toma un poco de oxígeno, un poco de ventaja. Y hay que ver si lo puede aguantar. Esperemos que veremos qué sucede acá al final de este cuarto cuando se quejan de un full sobre Criado. Termina anotando el doble igualmente. Otra vez en 5 la distancia. Está cerradito, apretadito este partido. Y la roba muy bien Patini. Va hasta abajo con derecha. Doble falta. Ahora sí. Le dan la infracción que pedía todo Villa Fox. El doble lo pone a solo 3 de distancia y tiene uno más para ir a la línea Patini. Así es, una gran corrida, un robo en mitad de cancha, un poquito más atrás, y fue hasta abajo, metió los 2 puntos y consiguió la falta, que ahora veremos si lo puede cambiar por un punto más. Una brisa celeste que llega acá hasta la cancha de Peñarol. Anota el libre, 55-53. Una sola posesión corta en la que separa a estos dos equipos. El negro necesita el triunfo para estar en la pelea por el título. El celeste quiere llegar como único invicto al domingo. Se la juega Mazzucchelli, anota el doble. 57-53. Criado, Prego, amaga y se queda con la bola. Tazo, lo mismo, amaga y vuelve. Prego, entre dos, Tazo abierto para tres, se queda corto el rebote de Criado por encima de la defensa, no puede. Dos chicos de Cadu se chocaron, terminó diciendo gracias Ibarra. Así es, agradece Ibarra que sube, se eleva y se queda con la pelota. Veremos cómo surge el partido, pero hasta acá ha atacado un poco más con mayor precisión Defensores Unidos. En la esquina estaba Márquez, decide ir con Pérez contra la defensa, no puede, pelea Ibarra, se queda con esa bola, potencia, asistencia. Márquez no pudo definirla, está con los ojos muy abiertos Ibarra. Los ojos muy abiertos, lástima que su compañero no se dio cuenta que iba un pase para él y ahora una falta de Mazzucchelli. La número 3 levanta la tabla. No está todavía en la cornisa, pero puede ser una complicación para el número 8 de Atlético Varadero, que es una de las figuras. Y el triple de Criado, se levanta todo su banco de suplente, levantan todas las manos y aplauden. Un punto la distancia, 57-56, todavía el negro arriba. González, Ibarra, doblado, la cambia con Mazzucchelli. Va hacia adentro, los dos pasos, complicado, no puede. Ibarra, rebote, Ibarra, falta. Dominando en las alturas, en la pintura, con algún gesto de dolor, molestia. Se había calambrado en el tercer cuarto, no salió, no descansó. Ahí está, va a la línea de libres, exhausto seguramente. Así es, Sebastián Ibarra, que
parece recuperado ya de la contractura que tenía hoy. Veremos cómo aguanta este último cuarto, teniendo en cuenta que viene con un partido con tiempo suplementario como todo el plantel de Atlético Varadero. Ibarra. Perdón, fue Defensores Unidos, fue suplementario. No, está más descansado Atlético Varadero, perdón. Pero arrancó temprano, con el viaje incluido, fue uno de los que más madrugó seguramente. Hoy se levantaron muy temprano los chicos de Varadero para estar acá en Pilar. El pase adivina, Patini la roba y corre. Uno contra uno, hasta abajo, por derecha. Y pasa al frente Defensores después de un largo rato. No sé si había estado al frente en el primer cuarto. Los robos que terminan en punto de Patini, que fundamentales van a terminar siendo. Y otro recupero, ahora Desprego y corren. Son tres contra dos, las tres calles. Define Tazo. Se queja todo el negro. Se está poniendo negro el partido para Atlético Varadero. El celeste que se vino, que pasó al frente, que gana 60-57. Nosotros, después del agradecimiento a Cajas Navideñas, arroba Detalles Catering, llamaros al 11-34-34-09-17. Nos vamos a la pausa. Volvemos a la acción después de el minuto, 6 minutos, 29 segundos, de lo que le queda a este segundo partido de la segunda jornada. Lo dio vuelta a Cadu, está al frente, 60-57, quiere ser el único puntero, el único líder después de la doble fecha de sábado para llegar al domingo a definir el título. Sub 15, División B, Zárate Campana, lo ves en vivo, no, lo ves por YouTube con 5 inicial TV, red en vivo, no pudo Ibarra cortar la racha del celeste y va Criado contra todos. El manotazo sin falta, dicen los árbitros. La pelota igual será de Defensores. Saca desde el fondo Criado. No. Cambian ahora. Batazo. Va a recibir Criado. Ahora sí. Amaga y la saca. Patini rompe. Criado abierto. Libre para el lanzamiento. Corto. El rebote arriba. Ibarra. Lo chocaba. Prego, ni se inmutó Ibarra. Y va ahora el negro a tratar de responder y volver a tomar la iniciativa después de haber estado al frente casi toda la noche. La pelota la discuten contra la decisión arbitral que dice fue pérdida del negro. Y ataca y acelera el celeste. Patini, otra vez Criado. Ahora no decide tomar el lanzamiento, va Prego para adentro. Largo tiro de dos de Franco. Rebote ofensivo para Cadu. Nueva chance en el ataque. Prego se acomoda, se levanta, se queda corto. El rebote es para Pérez. Necesita puntos el negro, necesita volver a creer en lo suyo. Pérez, Ibarra, se levanta para tres. No puede anotar.
de larga distancia de tres. Entonces Cadu ahora está tranquilo y mueve la bola, no se apura, no se acelera. De frente, Patini rompe, junta, amagatazo, quedó en la esquina, Prego se levanta, pisaba línea, corto, el rebote para Mazzuccelli. Y otra oportunidad, ¿no? Se han quedado los dos equipos sin anotar en el 5 contra 5. Por ahora le conviene a Cadu, Mazzuccelli para 3, largo rebote para Criado y a correr, Tazo que está solo, el doble para Cadu. La defensa y la corrida rápida le aporta puntos. Y ahora toma 5 de luz cuando quedan 4 minutos 20 segundos. Y va a tomar ahora un poco de oxígeno Ibarra mientras se ata los cordones. Nosotros también tomamos un poco de energía para llegar al final. Un poco, nos hidratamos un poco con agua, así que hay que aguantar un poco más. A ver si lo puede aguantar Defensores para llevarse la victoria y quedar solo en tranquilidad. No pudo en el lanzamiento que intentaba Pérez, peleaba el rebote ofensivo, gana una nueva posesión Atlético Varadero. Sacará Márquez. Lo encuentra Mazzuccelli, que rompe, junta marca, no puede, toma su propio rebote. Pérez para adentro, Mazzuccelli, se le termina la posesión, llegó hasta abajo, no pudo concretarla. Pelota dividida, peleada, la saca bien Defensores, pero después se equivoca. Viene la primera, levanta las manos, pide disculpas, no, pide calma, Franco. 3 minutos 54 segundos, gana por 5 Defensores. Pasa a la media cancha, Pérez, Mazzuccelli, otra vez Pérez, González, Márquez, Pérez que iba hacia adentro, Pérez que busca el doble, Pérez que anota y vuelve a poner al negro en carrera. No, hacía rato que no anotaba. Hace rato que no anotaba Atlético Varadero en general. Los primeros dos puntos de este cuarto fueron para Atlético Varadero. Amagaba otra vez, hacía pasar la defensa de largo, pero no le pudo poner el moño a la jugada Franco. Y además dice Daniel Acuán que se le fue el balón por el fondo, la recupera el negro. Otra chance para descontar o empatar. Pérez, Ibarra, con la defensa de Criado. Mazzuccelli, tenía tiempo y distancia, pero decide ir para adentro, el pase y el doble. Aparecen ahora primero Pérez, González, y entre los dos lo dejan a uno, abajo por la mínima el negro. Así es, por la mínima, y se mete nuevamente en la conversación de Atlético Varadero. Veremos si puede dar vuelta la historia. El rebote de Criado y el doble también del número 10. Ventaja de 3 para Cadu. Entramos a los últimos 2 minutos y medio. Mazzuccelli, Pérez, González, Pérez, González. La juegan por aquel sector entre los dos. Ahora se decidía Pérez. Levanta las manos, incrédulo Franco. Pensaba que había defendido muy bien esa pelota, pero terminan cobrándole la infracción y lo manda a la línea a buscar dos lanzamientos a Pérez. El número 14, que tratará de descontar, es 3 la diferencia. El primero adentro, entre Pérez y González han tomado la posta, ¿no? Porque Ibarra está muy defendido. Mazzuccelli se le ha apagado un poquito la pólvora, que ha jugado igualmente muy bien el número 8. Y el 14 que anota, uno más Pérez en este último cuarto. Y hay uno de diferencia. Todavía Cadu adelante. Criado, por línea de fondo. Tazo, Prego, junta marcas. Abierto estaba Patini. Entre dos, vuelve a sacar el balón y en el camino hay una infracción. Todavía no tiene acumuladas Atlético Varadero, así que repone de costado y tiene 14 segundos en este ataque. El Celeste, y se terminó la noche para el jugador de Atlético Varadero. La noche, dale con la noche, la tarde. Se termina la tarde para el jugador número 14, Pérez. Ingresó con la camiseta número 6, Hankovic. El rompimiento de Patini, llega hasta abajo.
valía el lanzamiento, no lo pudo convertir, tendrá la oportunidad de ir a la línea a buscar dos lanzamientos. 2:02 se viene la definición. Estamos cerrando la doble jornada en Peñarol, Pilar. Final Four, División B de Zárate, Campana. Mañana sabremos quién es el campeón de la temporada 2019. 5 inicial TV, red en vivo. Los comentarios de Elías Pérez, la transmisión, la técnica de Tati Ortega. Patini con un libre que entra, el otro que no. La distancia entonces, quedan 2. 65-63. Ibarra que ataca, Márquez. González, el rompimiento, el lanzamiento que no, Ibarra con el rebote ofensivo, va hacia adentro y entre el rebote y la corrección, no sé si lo quiso hacer o no, pero termina metiendo la pelota dentro del canasto y estamos iguales. 65 iguales cuando resta 1:35, final más que abierto tendremos esta tarde acá. El lanzamiento de Tazo, bombazo. No hay nada iguales, dice, gana Cadu por 3. O pisaba línea, no, ahí está, la nota, los 3 puntos. 68-65 gana el Celeste. Fundamental esa aparición de Tazo. Después de volver a ponerse iguales en el partido, un bombazo para destrabarlo. Y además ahora hay pérdida del negro. Complicado para Atlético. Cadu quiere llegar al domingo como único líder y tiene la pelota en sus manos. Llegó, pasó la decena de tantos el jugador número 8, Tazo, con ese bombazo que sacó para los 3 puntos para Defensores Unidos. La doble marca, la presión que termina con falta del número 9 es Márquez. Queda 1:10, no está con acumuladas todavía el negro, así que va a tener que seguir defendiendo. Entonces no están marcadas en el tablero, ¿no? Así es, parece que no están marcadas, pero sí va a la línea el jugador número 5, Prego. Ah, perdón, estoy mirando al revés, se me cambiaron el tablero. Estoy... Claro, Cadu es el que tiene, el que no está todavía con acumulada. Sí, es Atlético Baladero. Ahora sí. Le servía al negro el corte porque cortaba el reloj. Y además falló el primer lanzamiento Prego. Va con el segundo intento, no pudo. Será reposición para el negro, 68-65. Todavía no hay nada cerrado. Tazo abrió una puerta para el celeste. El negro quiere volver, tiene la oportunidad. En manos de Mazzucchelli. Jankowiec. Ibarra para adentro. Ibarra que toma su propio rebote. Saca la falta. No puede convertir el doble. Rengueando, al límite de la contractura. Acalambrado, dejando todo, ¿no? Por los colores, cómo se juega cuando sos chico, cuando estás en inferiores, se juega hasta el último instante, no se pide nunca el cambio. Por amor propio está jugando Juan Martín Ibarra. Allí le preguntaba a Daniela si quería salir, le dijo que no. Así que bueno, va a la línea Juan Martín. Tiene 2 lanzamientos libres cuando los jugadores de Defensores iban a hablar con Juan Negro, pero le dan la continuidad porque no hay minuto pedido. Ibarra. El primer lanzamiento se queda corto. Se queja porque obviamente está calambrado. Le molesta para tomar los lanzamientos. Podría haber pedido el cambio e ingresar un buen lanzador de libres. Pero esto es fair play. Acá los chicos quieren jugar, quieren darlo todo. Y el segundo lanzamiento sí lo acierta Juan Martín. Estamos a 2 de distancia. 68-66. Pide minuto y nosotros le agradecemos a Cajas Navideñas. Arroba Detalles Catering. 11-34-34-09-17, apoyando esta transmisión, nos vamos a la pausa.
Volvimos después de este minuto en el que se queda charlando un poquito más con los suyos. Juan Negro, 68 a 66, está ganando Defensores, quiere asegurar esa victoria que lo deje como único puntero de cara al domingo. Náutico, Zárate y Peñarol tienen un triunfo y una derrota. Exactamente, esa victoria que aparte de dejarlo como puntero invicto le da cierta tranquilidad y empieza a torcer el rumbo de esta definición. Es cierto que todavía nos queda una fecha, dos partidos más para el día de mañana. Y hay falta cuando presionaba Atlético Varadero, se la cobran a... El que va a ir a la línea en realidad es Prego, la falta, ¿a quién se la habían cobrado? Levanta la mano. Le dice que hay dos lanzamientos, en realidad, levantando la mano Daniel Acoban, ya había marcado el jugador que cometía la falta, va a ir a buscar dos lanzamientos. Si anota uno, todavía estaremos en una sola posesión de distancia. Si anota los dos, le va a dar más oxígeno a Defensores. El primero adentro para Prego. Uno más para el número 5. 51 segundos lo que queda. Otra vez jugando con el aro, otra vez Vale. Y otra vez hay minutos pedido ahora por el entrenador Ezequiel Martínez de Atlético Varadero. Tiene que descontar 4 puntos en 51 segundos. Los goleadores, ¿cómo vienen hasta ahora, Elías? Hasta ahora tenemos por el lado de Atlético Varadero. Continúa siendo Mazzucchelli con 17 puntos. Mientras que por el lado de Defensores Unidos tenemos a Criado con 18 puntos. Las opciones para el negro ahora, anotar rápido Mazzucchelli es una opción, una vía de gol. Juan Martín Ibarra sería otra, pero está acalambrado, está muy dolorido, ¿no? Igualmente está dejando todo, no se va a guardar nada el chico de Varadero, sino buscar un lanzamiento de tres, ¿no? Necesita anotar rápido, eso sí o sí. Necesita anotar rápido, no puede perder tiempo porque encima tiene cuatro faltas, así que cualquier tipo de roce va a ir a la línea de Defensores. Veremos qué plantea y con qué idea sale el técnico y los jugadores de Varadero. Estás en 5 Inicial TV, el canal de YouTube. Con esta definición de la División B, Zárate Campana Sub 15, que mañana tendrá la última jornada desde las 10 de la mañana al mediodía, el último partido para saber quién es el campeón de la temporada 2019. Vuelve Atlético Varadero, ahora sí vuelve Defensores Unidos. Le agradecemos una vez más. Cajas navideñas, precios y calidad. Arroba Detalles Catering, 11-34-34-09-17. Volvió el juego, volvió el negro. Mazzucchelli en la esquina para tres, no puede. Ibarra acalambrado con un rebote más. Y va a la línea mostrando los signos de dolor, pero no sale de la cancha. Se queda. Y como Cadu no tiene acumuladas, tiene que volver a mover el balón en el ataque el negro. En la esquina, otra vez Mazzucchelli, defendido ahora. El amague, la pelota adentro, Ibarra contra dos, no puede. La pelota por el costado, sigue el negro en el ataque, sigue mostrando los signos de dolor Ibarra y se queda en cancha defendido por dos hombres. La pelota que la robaba Criado y se lleva un gran golpe. Jankowiek. Sin querer, sin ninguna intención, se le anticipó, se le adelantó Criado, se lo llevó puesto. Un lindo golpe, un gran recuerdo que se va a llevar esta noche, además del cansancio Criado, ¿no? Cuando muchos pedían antideportiva, un golpe, se dio vuelta cuando quiso darse cuenta, tenía el jugador de encima, así que bueno, es falta, sí, lógicamente, pero no para cobrar una antideportiva. No, también lo que se pide es que salía el contraataque, corta el contraataque, pero era muy temprano, todavía no había ventaja como para decir que se iba directo a un contraataque y la falta fue a propósito para que no se vaya. 70 a 66, dos lanzamientos libres. Criado que aprovecha y empieza a medir su lanzamiento porque pueden ser decisivos para que Cadu se meta al día domingo a la tercera fecha como el único puntero de este Final Four. Dale indicaciones, Charlie Palacio, Juan Negro. Criado. Acomoda, levanta el lanzamiento. Directo a la red, 71 a 66. 5 la brecha. Un lanzamiento más para el número 10. El segundo gira en el aro y sale.
Tenemos 5 puntos de ventaja. Defensores. El negro que se apura, el negro que acelera, no puede. Otra vez Criado con la bola, otra vez la falta. Parece ahora sí que se empieza a teñir de celeste esta segunda jornada. Y es la sorpresa. Me decían algunos que por ahí había otros candidatos para llegar como líder al domingo a definir el campeonato. Pero ahora pasa a ser Cadu el principal protagonista, el único puntero, el que se va a llevar los dos triunfos del sábado para intentar quedarse con la corona 2019. Así es, con las dos victorias de hoy es el único invicto que tiene el torneo y se perfila como un serio candidato al título. Veremos mañana qué sucede. Ahora hay un nuevo minuto pedido por los entrenadores. Nadie baja la guardia, nadie quiere que se termine esto. El técnico todavía, Ezequiel Martínez, quiere hablar con los suyos. Vamos a una pausa. Volvemos a esta definición, 26 segundos, 7 décimas, gana Defensores Unidos 72-66, el negro necesita puntos urgentes, vamos a Suchelli para adentro, lanzamiento, doble, achica 4 la ventaja y va a ir a presionar y la roba, la recupera, el pase adentro, manotazo, otra vez más Suchelli, 15 segundos, se levanta para 3, que no, el rebote, importantísimo en tierra de Gigantes, se lo queda Prego. Tuvo su chance el negro, después de anotar y robar la bola. Ahora 8 segundos, 5 décimas, 4 la diferencia, Prego en la línea. Así es, un doble rebote, uno de un punto de Mazzuccelli y en la segunda oportunidad no pudo concretar. Así que bueno, ahora cortaron con falta y en la línea el jugador número 5 de Defensores. Silencio para que tome el lanzamiento, ahora sí los aplausos porque acierta el primero, 73-66. Uno más para Prego, que quiere dejar a Cadu puntero para el día domingo. Falla el rebote de Criado, también lo falla. Última chance para el negro, no corre el reloj, protesta la gente de Cadu. Mazzuccelli a la carrera. Se quedó corto, no tocó nada. 4 segundos, se no había corrido de entrada al reloj, ahí se ponían todos locos. La pelota es de Criado, va a ir hasta abajo contra la defensa. Vale el lanzamiento, vale el doble. Terminó, ganó Cadu. Segundo triunfo en esta doble jornada de sábado. Único puntero el equipo de Villa Fox. Así es, un gran partido hemos visto. Una gran jornada puro básquet hemos tenido hoy. Mañana la definición, no te lo pierdas. Vamos a estar otra vez con Tati Ortega en la dirección técnica, con Elías Pérez en los relatos y comentarios. Nos vamos a ir alternando. Walter Cricri, quien te habla. Le agradecemos entonces una vez más a Delfín Supermercados, Cajas Navideñas, arroba Detalles Catering, precio y calidad. Llamaros al 11-34-34-09-17. Llévate una canasta navideña para pasar en familia. Agradecemos el apoyo a todos los que nos han acompañado para que estemos desde el Club Peñarol Final Four 2019, buscando el título del 2019 de la Asociación Zárate Campana. Mañana domingo, doble jornada y estaremos otra vez. Muchas gracias a todos. Chao.